Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. Y eran mexicanos su porte y su faz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muy queridos padres, en el nombre de la persona de cada uno de ustedes, saludo a su señor obispo, don Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, y saludo también a todos los peregrinos de esta querida diócesis, que ha tenido en los últimos años serias dificultades en su lugar. Vienen hoy ustedes como peregrinos a postrarse ante las plantas de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, y a nombre del eminentísimo señor Cardenal don Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México y custodio de la imagen de nuestra Señora de Guadalupe, del venerable cabildo de canónigos de esta basílica, les quiero dar la más cordial bienvenida. En estos momentos en que nuestra patria necesita que oremos por la paz delante de todas las dificultades que vivimos allá y acullá, le pedimos al Señor, a la Señora, que en verdad nosotros pastores podamos encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales del pueblo de Dios, sobre todo del que peregrina en la diócesis de Apatzingán y en toda nuestra patria. Y le encomendamos a nuestra madre toda la realidad que nos toca vivir para que nos alcance con su intercesión una fe firme, una esperanza que siempre esté confiada, pero sobre todo una caridad para nuestros fieles. Sean bienvenidos. Y a nombre del venerable cabildo entrego para usted, para el señor obispo, la imagen que normalmente le entregamos, y ahora la deposito en sus personas. Muchas gracias. Gracias. Después de la bienvenida, agradecemos por su hospitalidad y le decimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo,
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de la gloria y riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí, los que me escuchan no tendrán que avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honrarán tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Sí,
vida de los otros y bendícelos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que los bendiga Dios y que les rinda honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abad, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan, pueden sentarse.
El padre Jorge Luis Martínez nos va a ayudar con la reflexión. Yo recuerdo cuando se iba a iniciar a construir este lugar, esta basílica, cómo se cuestionaba precisamente el que se construyera, porque se veía más necesario que se diera lo que se fuera a gastar aquí a los pobres o a los necesitados. Pero nosotros, dentro de nuestra fe, tenemos en cuenta que un templo y sobre todo un lugar como estos es la escuela precisamente del amor, aquello que nos lleva a ir educando nuestro corazón en las cosas buenas, en las cosas de Dios, en las cosas de la fe. Y sobre todo que la Virgen pues quiere mostrar su amor y darnos su amor precisamente en este lugar. Vamos pues a aprovechar un momento de reflexión. María, discípula perfecta, es ante todo la mujer de la palabra. María, aquella mujer humilde, la mujer de Nazaret, aquella jovencita de alrededor de 14, 15 años, una mujer siempre atenta a los designios de Dios, una mujer siempre con una visión capaz de reconocer la presencia de Dios en el mundo y ante todo en el aviso de un ángel algo incierto. Y cuando el ángel le solicitó de parte de Dios que fuera la portadora de la palabra, que recibiera en su seno a la palabra de Dios para que tomara carne en el seno de la Virgen María, ella simplemente, a pesar de no entender completamente aquello que el ángel le decía, y cuando de alguna manera le esclareció el mensaje, simplemente, he aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y en ese momento se abrieron los cielos, se abrió la esperanza ya era algo inminente, el Salvador ya había tomado carne en el seno de la Virgen María. Y ahora la lectura nos muestra a una María presurosa, porque así es la palabra de Dios. Así debe de ser la salvación, así es el mensaje de salvación. Aquella que porta la palabra, aquella que le dio forma, aquella que le está dando vida a la palabra de Dios, ese mensaje no puede esperar. Se va presurosa a las montañas de Judea. Todos nosotros sabemos que el monte es el lugar del encuentro con Dios. Y por eso precisamente allá, en el lugar del encuentro con Dios, viene un encuentro de salvación con su prima Santa Isabel. Santa Isabel, que a final de cuentas es la expresión, la imagen del pueblo de Israel que esperaba la venida del Salvador, y que le dice: dichosa tú que has creído. Y también le dice que apenas escuchó su saludo, el niño saltó de gozo en su seno. Hoy que nos hemos acercado a las plantas de la Santísima Virgen María, hemos nosotros saltado de gozo en este seno de la cristiandad, porque María se ha querido hacer presente entre nosotros. Y así como María en aquel tiempo no llegó al centro de la ciudad, allá donde estaba el obispo, allá donde estaban los altos dignatarios, sino que se vino a un cerrito para esperar a Juan Diego para cuando pasara por ahí enviar el mensaje, también
desde la periferia, venimos nosotros peregrinos de Apatzingán para postrarnos ante la Madre de Dios. Y hoy, como en aquel tiempo, venimos también como Juan Diego presurosos, quizás no para pedir el sacerdote porque el tío está muriendo. Venimos a los pies de la Virgen porque le decimos que nuestra diócesis sigue enferma por el narcotráfico, por estas personas que parece que no nos quieren dejar todavía en plena libertad. Seguramente todos ustedes recuerdan el año pasado que justo cuando pensábamos salir, nos llegaron mensajes a todos diciéndonos que no podríamos venir. Había alguien que se estaba interponiendo entre el designio de Dios y nosotros, que era el mal encarnado en la persona de este cártel famoso, y que a final de cuentas se interpuso diciendo no podrán salir de este lugar. Y cuando pensábamos que todo estaba listo, a final de cuentas, con tristeza, tuvimos que decirle a la Madre del Tepeyac desde allá, desde nuestra región cálida, que no podríamos asistir para celebrar, para honrar a nuestra Madre del Cielo. Y precisamente en este entendimiento hoy venimos a decirle que todavía seguimos, quizás mucho menos, pero seguimos con esta enfermedad, con esta dolencia. Todavía no nos han regresado la paz. Es algo por lo que debemos luchar. Y hoy resuenan entonces en nuestros oídos aquellas palabras que le dijo la Virgen a Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso bajo mi regazo? Y entonces, ahora sabiéndonos que estamos bajo el regazo de la Virgen del Tepeyac, es entonces tiempo. Si ella quiso que le construyéramos este templo para escuchar aquí las súplicas, entonces, ¿cuál es nuestra dolencia? ¿Cuál es nuestra enfermedad? ¿Qué es lo que nos aqueja? ¿Qué es lo que hoy le queremos presentar a nuestra madre? Hoy, seguramente la mayoría de nosotros venimos a pedirle paz, que envíe la paz a nuestra región, que envíe la salud para que en nuestra región, que parece que nos habíamos olvidado que somos hermanos, inclusive de las personas que nos están haciendo el mal, para que sepamos descubrir en el otro el rostro del hermano. Venimos a pedirle paz a la Virgen, a Nuestra Señora, que de la paz, para que esta paz se haga efectiva en nuestra tierra. Y nosotros, peregrinos que venimos hasta los pies de la Virgen Santísima, también seamos portadores de paz, luchemos por la paz y tratemos de hacer como María en nuestra región sagrario del Espíritu Santo, para que también nosotros llevemos a Dios a los demás. Que la experiencia entonces de este encuentro con la Madre de Dios sea para nosotros un aliciente para ser peregrinos de paz. Que el encuentro con María Santísima también nos lleve a nosotros para que sepamos sanar a esta comunidad diocesana que se encuentra enferma por intercesión de María de Guadalupe, y que nuestra diócesis sepa conducirse por caminos de paz, de justicia y de bienestar. Así sea.
Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe y es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo, te rogamos, Señor. Para que el Señor, que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra nación, que hoy venera con solemnidad a María Virgen bajo la advocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para que quienes se sienten solos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos de México, que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por el hermano estado de Guerrero para que el Señor les ayude a obtener la paz y el bienestar. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te hemos presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que tu madre, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Norberto y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos junto las palabras que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos la paz de Cristo. El pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y llamarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos acá. Antes de la bendición, un agradecimiento a las personas que nos han recibido en esta basílica. Les agradecemos por su servicio y que el Señor lo siga manteniendo precisamente en este servicio, en esta hospitalidad para todos los visitantes. Y a todos los que venimos de la diócesis, pues un feliz regreso. Mañana creo que nos vemos a las 8 de la mañana allá en el cubilete. Que el camino pues sea bien para todos y nos veremos por allá. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de bendiciones, digan todos amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, porque por quien merecieron ustedes recibir el autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. A dejarte, oh María, lo acierta el corazón, te lo entrego, Señora, dame tu bendición. A Dios, Reina del Cielo, Dios Reina del Cielo, Madre del Salvador, dulce prenda dorada de mi sincero amor. De tu divino rostro me alejo con pesar, permíteme que vuelva tus plantas a besar.